Muy bien, nos encontramos en Las Varillas y vamos a entrevistar al intendente Adrián Walker. El intendente Walker es el intendente de uno de los lugares más lindos del mundo. Sí. ¿O no? Sí. Miramar de Ancenusa. Intendente, qué orgullo. Sí, realmente, bueno, buenas noches. Feliz de estar acá en esta ciudad tan linda y, bueno, que siempre nos reciben tan bien. Y podemos decirlo, tenemos... acá cerquita este espejo de agua, este mar salado que es el más grande de Sudamérica, el quinto en el mundo, un ecosistema riquísimo y bueno, con esta infraestructura que va creciendo y que cada vez permite que más gente disfrute del lugar. ¿Cómo lo va viviendo la gente? Porque, a ver, yo le comento, yo tengo a mi madre que tiene 70 y algún año y ella ya se acordaba que iba, porque la gente de la colonia iba ahí a pasar vacaciones, a un fin de semana, no había tantos días de vacaciones, antes se trabajaba mucho, pero era el lugar y eran los mejores recuerdos de ellos. Y pasaron los años, muchos años, y nuevamente todos miramos a Miramar de Ancenusa. Bueno, justamente esto, ¿no? Haber perdido todo, pero hoy de vuelta a estar en la oferta, de vuelta a estar atrayendo a estas nuevas generaciones y por supuesto visitándonos aquellas que nos iban a visitar antes y que se había perdido, hoy con un Miramar renovado, con un Miramar con nueva infraestructura y con un potencial de desarrollo que sin duda ya es nuevamente el atractivo como en aquella década del 70, en aquellos viejos tiempos, con una nueva costanera, con el nuevo hotel, con mucha infraestructura que con el apoyo del gobierno de la provincia realmente pudimos ir haciendo y poniendo a brillar esta naturaleza, este marco que tenemos y bueno, mucho futuro. Gracias. Intendente, ¿surgió de un acuerdo programático, estratégico de usted como intendente y el grupo de hacedores de Miramar de Ancenusa este gran presente que están viviendo? ¿Ustedes lo pensaron y van en busca de en cada uno de los puntos, por ejemplo, el hotel, la costanera, la difusión? Estuvieron niños de Pozo del Molle, niños de San Bartolomé con profesores y se han quedado admirados. Bueno, sin duda que es una tarea, primero cuando uno asume este compromiso es tratar de lograr las obras, la infraestructura, las acciones que permitan a la localidad desarrollarse y que sea un lugar de oportunidades para los jóvenes, para las generaciones futuras. Y bueno, no puedo decir que no lo soñamos, lo habíamos inclusive plasmado en nuestras plataformas de propuestas frente a las elecciones. Y sí, hoy podemos decir que tenemos gran cantidad de sueños cumplidos, de sueños hechos realidad. La costanera parecía inalcanzable y bueno, como no se podía hacer en una sola vez, se hizo en tres etapas y hoy ya estamos pensando en una cuarta que el gobernador nos ha anunciado en su visita, así que vamos a hacer otro pedacito más. Este hotel, casino, spa que nos ha cambiado la calidad de la oferta y que eso a su vez ha traccionado. Y hoy en estos casi 11 años que llevamos de gestión, tenemos el triple de capacidad de alojamiento, tenemos el doble de uso de esa capacidad, o sea que la actividad ha crecido al menos 6 veces y esto es trabajo, esto es oportunidad, esto es futuro, que de la mano de esta actividad sin duda que va a generar mucha posibilidad. El turismo es una de las actividades que más turismo genuino va a generar, más mano de obra genuina va a generar en el futuro. Sí, mucha inversión también, aparte. Mucha inversión, realmente. De la gente de ahí, de otra gente. Sí, sí, por eso digo, sueños hechos realidad y bueno, eso alegra, alimenta, entusiasma. En este tiempo por allí lamentando la falta de un dirigente como José Manuel de la Sota que nos acompañó muchísimo en esta
en entender esta necesidad que teníamos, en captar esta visión, en pocos minutos de entender esta posibilidad que teníamos para poner el mar de Córdoba a disposición no solo de la provincia, de la nación, sino del mundo. Del mundo. Hoy, hemos estado hace poco tiempo atrás presentando este lugar como futuro parque nacional, como una de las reservas más importantes de flamencos que hay en el mundo. En la feria más importante que se hace en Inglaterra. Esto nos da oportunidad para el turismo internacional también. Comenzamos a sembrar. Así que no nos cabe duda que en unos años vamos a tener también turismo internacional. 11 años que es intendente. Así es. Que es el hacedor de esta transformación realmente. Bueno, nos ha tocado una gran parte realmente y en esto reconocer y agradecer, como lo hago cada vez, al apoyo del gobierno de la provincia, porque no solo hemos logrado este desarrollo en el turismo, también lo hemos hecho en la educación, en la salud, en la infraestructura, en el equipamiento, en la maquinaria. El del municipio necesitamos siempre desarrollarlo equilibradamente, porque si no, las cosas no funcionan. Así que, feliz porque es una gran etapa como la estamos viviendo muchas localidades de nuestro departamento San Justo. Muy bien, y hoy en esta reunión departamental me imagino que recibirá el apoyo constante de sus colegas intendentes que, ven también en Miramar como el fruto de la gestión conjunta intendente-provincia trae semejante desarrollo. Sí, hoy en especial y en este lugar el agradecimiento, el reconocimiento para Manuel, que siempre ha estado cercano a todas nuestras necesidades, es un gran gestor, un gran dirigente, que sumado a los legisladores, a Germán, a Graciela, también hacen una tarea incansable recorriendo la provincia, la provincia y el departamento, resolviendo, ayudándonos a los intendentes a resolver. Y destacar también este trabajo conjunto con los intendentes que se hace, tanto en la comunidad regional o en pequeñas reuniones más regionales, a veces cuando tenemos alguna necesidad, este trabajo de cooperación entre ambos, entre todos, que nos ha ayudado a lograr este futuro, este bienestar, este progreso que se nota en cada uno de los pueblos que se gobiernan. Muy bien, intendente, lo dejamos, ha comenzado el acto, le agradecemos mucho el tiempo que nos ha destinado y para preguntarle nada más, ¿cuántas variedades de especies de aves se pueden encontrar? Bueno, hay más de 350 especies, realmente es increíble, de las una cuales maravilla, sí. Más o menos la mitad son acuáticas y el resto terrestres. Es un ecosistema de los más ricos del mundo, así que hay que cuidarlo. Muy bien, y está acá en el departamento y está acá en Córdoba. Acá nomás, lo tenemos, es nuestro, es de la región, de la zona, por eso aprovechar, invitarlos, y esto que mencionabas de los chicos, nos visitan muchos chicos de las escuelas, y es muy bueno porque conocen de la naturaleza, conocen la reserva. Pero una peletería. Bueno, también, a ver los criaderos de nubes. Nos atendieron muy bien también en los museos. Eso es lo lindo, que conozcan otro lugar y que puedan valorar todo el potencial, todo lo rico que tenemos, que cuando uno sale del país realmente se da cuenta el valor natural que tiene. Muy bien, y la gente de todo el mundo, sin lugar a dudas, va a venir aquí porque aparte lo tenemos nosotros así, en esencia pura. Así es. Digamos, esto no tiene tanta intervención del hombre. Muy natural. Es un regalo de Dios. Así es, muy natural y cuando vienen a visitarnos, y ahora justamente el presidente de esta feria que estuvimos, que es la más grande del mundo, que han pasado gente de 120 países por ella, en el verano nos va a venir a visitar y queremos que también ellos sean transmisores de este recurso, que cuando uno lo compara con los que hay en esas otras regiones del mundo, lo valora aún más. Muy bien.
Bien, buen intendente, muchas gracias y felicitaciones. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por la nota y como siempre invitados a visitarnos por allí. Gracias.